Tras sostener que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que denunciarán a los jueces y ministros que protejan a los delincuentes de cuello blanco, pues no será cómplice de actos de corrupción. El juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado, cuando menos, nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto, la otra el poder, que sabiendo que hubo una tranza, me quede callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. López Obrador insistió en que ya no se permitirá la condonación del impuesto sobre la renta a las grandes empresas, pues se condonaban impuestos sin siquiera llegar a una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El trabajador paga impuesto, los médicos, los abogados pagan impuestos, los que tienen un despacho pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, los comerciantes pagan impuestos, todos impuestos sobre la renta. ¿Cómo es posible que los que tienen más ingresos no pagan o que se les devuelva? Reclamó, aunque reconoció que Grupo Modelo sí fue una empresa responsable en sus declaraciones fiscales. Advirtió que, por un caso, se venían en cascada condonaciones de entre 10.000 y 12.000 millones de pesos, las cuales se pagaban con las participaciones federales para las entidades de la República. Negociaban y obtenían para sus clientes devolución de impuestos para sus clientes de 10.000, 12.000 millones de pesos y ¿saben qué pasaba entonces? Se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales, lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones con sus abogados.